across america bp supports more than 275000 jobs to keep energy flowing jobs like building grid scale solar energy in ohio and producing gas with fewer operational emissions in texas it's and not or see what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investinginamerica Se animaría a mandar a su bebé o a su niño en un Uber, ya hablamos de esto. De costa costa, el show de Baby. Bravo, bravo. Eso, mis amores, cómo están qué gusto saludarles, hombre, qué, qué bien le hemos. Oye, yo he estado malita, fíjense, la Capri Blue toda la semana pasada estuvo mala y yo gracias a dios para premio lo nuestro no me enfermé pero el fin de semana se me bajaron como las defensas y me empezó a doler la garganta y a toser esa tos sangrona que nada más te, te, te daña la garganta porque realmente no es ni infección pero bueno espero que todos ustedes estén con te salud dio el dengue, y demás te dio el dengue. Mm, el dengue, no 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 eso es otra dio. cosa no a nadie no. se le delce el dengue con fiebre y diarrea nombre hombre. pero bueno ya estamos saliendo de estas. Eh, tenemos un tremendo show el día de hoy. Mi querido Luis, ¿qué tenemos de tu lado? Vamos a ver, usted, usted que me está escuchando. Resulta que se entera que un compañero, una compañera de trabajo hace el mismo trabajo que tú, pero gana más. Le pagan Uy. más por hora. ¿Qué harías tú? Uy. ¿Qué es lo que harías? Tommy Fernández, ¿qué me tienes de tu lado? Oye compañera, algo se ha puesto popular en las redes sociales, se llama el mouth taping, que ayuda supuestamente a quitar la papada, el mal aliento y evitar roncar, pero aguas, porque te puedes hasta morir, te cuento más adelantito, Chiqui Baby. Me encanta, mi querido César Muñoz está con todo, cuéntame. Oye, Cristian Castro llegó a Los Ángeles, ha terminado con su prometida Argentina. Tengo todos los detalles. El gallito feliz no está tan feliz en este momento. Y además, yo estoy muy enojado. Mucha gente estamos muy molestos contra Bad Bunny, el conejo malo, porque sí es el conejo malo. Te cuento por qué, Baby, porque de verdad estoy quecholumbre. ¿eh? La verdad que está fuerte. Tenemos mucho que comentar el día de hoy en este programa especial. Gracias por escucharnos en esta estación de radio. Pero al regresar estaremos hablando de los procedimientos IBF que se han detenido en un estado, en particular aquí en los Estados Unidos. El show In vitro de Chiqui. Chiqui baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby. Bueno, la semana pasada aquí en el programa hablábamos de lo que estaba sucediendo aquí en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Alabama, allá en Birmingham. No una de las ciudades más importantes de este estado. Algo, pues, bastante fuerte que tiene que ver con los procedimientos de fertilidad in vitro. Nosotros le decíamos aquí que una corte había tomado la decisión de que un embrión era considerado un ser vivo. Es decir, si tú eh, te deshacías de un embrión por alguna razón, eras considerado una persona que estaba cometiendo un delito. Y debido a esta situación. Ha sucedido algo muy interesante, mi querido Tomás. Pues algunas parejas que recurren a esto de la fertilización in vitro, pues van a, a recibir este shock porque muchas clínicas, compañera, han decidido suspender sus operaciones. Clínicas que ayudan a parejas que no pueden procrear, Ski Baby, por miedo a esta ley, han suspendido 100% sus operaciones. Claro, obviamente, porque ante esta situación nadie quiere comprometerse, ¿no? Ante esta situación, vamos a ver, los médicos podrían perder su licencia. Y bueno, y se habla también, Chiqui Baby, el gobernador de California hizo mención de esta, de esta decisión de Alabama, ¿no? ¿Qué significaría eso? Que probablemente ya se extienda, como lo dijo Tomás, se extienda a otros estados y se haga federal en todo el país, ¿no? Chiquibaby, no creo que eso venga a suceder, honestamente, Tomás, eh, hay que ser honestos. Bueno, quién sabe, compañera, porque mira, vamos a hablar las cosas como son. Tú aquí nos confesaste al aire, chiqui baby, tu niña, obviamente, pues fue eh, producto de una fertilización in vitro y que hay un embrión más. Tú aquí lo dijiste, correcto. Y tú nos correcto. dijiste también que sientes como si tuvieras otro hijo. Uh -huh. O sea, ¿qué sentirías tú que te llamaran y dijeran, ah, sabe qué, este, se nos cayó y alguien lo pisó? Sentiría muy feo. Al contrario, pues es esta, no sé si puedas hasta demandarlos, ¿no? Yo soy pro aborto, chiqui baby, y yo pienso que esta ley eh, sí puede. Crecer a nivel nacional, eh. Le veo grandes posibilidades Chiqui Baby. La verdad. Bueno, la verdad es que ese es un tema eh, muy amplio, pero hablando de esto, eh, entramos en el tema de del, los vientres de alquiler, ¿no? Ustedes saben cuánto cuesta un vientre de alquiler si es que una persona no puede cargar a su bebé por sí mismo. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chicky Baby. Oigan, yo sé que el tema de los tratamientos IVF pues son pues un tanto controversial porque hay algunas personas que consideran que pues que el utilizar un procedimiento pues es como jugar con Dios, ¿no? Jugar con, con la medicina. Pero para otros es un milagro porque hay muchos, muchas personas y, y quiero aclarar, no fue mi caso, pero hay muchas personas que no pueden tener un bebé de manera natural y entonces eh, toman... Eh, es la única opción que tienen para convertirse en padres y yo creo que, que es válido no que, que puedan recurrir a estos a, a estas a estos procedimientos pero hay muchas personas que no pueden cargar con su propio bebé y tienen que ir con un vientre de alquiler tú sabes cuánto cuesta un vientre de alquiler tienes idea Luis yo creo que depende Chiqui Baby, ¿eh? depende, por ejemplo, yo creo que aquí en Estados Unidos sí debe costar muchísimo dinero pero por ejemplo, yo me acabo de enterar de que en Colombia se paga 3 mil dólares por el vientre de alquiler, a veces mil, a veces mil quinientos dólares depende ¿Qué? del mercado, ¿no? Sí, correctamente, así lo ¿En estoy En Colombia, oye, eso está muy fuerte porque aquí yo, por ejemplo, hablaba con mi ginecólogo la última vez que platicaba y salió la plática muy natural, le dije oiga, y un vientre de alquiler, me dice ni se te ocurra mencionarme esas mujeres Así me dijo mi ginecólogo porque él o sea o sea él tiene que atender a muchas de ellas y dice que son como una mafia y son una mafia que no les importa tu bebé que en realidad no digo que todas pero que cobran un dineral no se cuidan comen mal y todo por hacer dinero porque porque ganan bastante bien y si quieren al regresar les podemos dar más detalles exactamente Tomás de cuánto Cuesta un vientre de alquiler más el procedimiento. Oye, pero llamarle mafia también es el, el jalo los pelos, tu doctor, ¿eh? que, bueno, me perdone, que me perdone. Me lo no, está no, no, no diciendo payaso. un ginecólogo que habla con sí. todas ellas. Y, pero él el no es colega, dueño colega, de la verdad, sí. pues. No, no. no, 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 yo, no yo estoy con el doctor, ¿eh? Yo estoy con el doctor. Los colegas, de costa costa. No. El show de Chiqui Baby. Aquí te vacunamos contra el aburrimiento y el mal humor. El show de Chiqui Baby. El show de Chiqui Baby. El vientre de alquiler, ¿qué es un vientre de alquiler señora? Usted que nos está escuchando, usted caballero que a lo mejor dice, ¿de qué está hablando Chiqui Baby? Es cuando una mujer por, por su propia complexión biológica no puede cargar a su propio bebé, ¿no? Eh, digamos una mujer que ya no tiene matriz, una mujer que dejó congelados sus óvulos y tiene óvulos, pero le tuvieron que extraer eh, la matriz completamente. X o y. hay muchas razones por las cuales mujeres no pueden cargar con su propio bebé, incluso le han pedido a familiares muy allegadas, incluso a madres, que les carguen el bebé. Pero hay algunas otras personas que recurren, mi querido Tomás, a el contratar a una persona. Exactamente, para entender, porque yo admito, Chiqui Baby, que era totalmente ajeno a este asunto, ¿no? a estas madres, a estos vientres de alquiler Luis, te cobran una lana, digamos un número, unos 30 mil, 40 mil dólares aquí en Estados Unidos, pero aparte Luis hay que pagarle toda la alimentación si va a ir a la clínica hay que pagarle el Uber, si se le antoja algo todo lo que tenga que ver con ese ese lapso del embarazo, hay que pagarlo, es parte de un acuerdo en promedio señor Garibay, aquí en Estados Unidos rentar un vientre sale de 190 mil a 230 mil dólares en total Cómo ves. 190 a 230 mil rentar un vientre de alquiler caribe. No, es una triste realidad, Chiqui Baby. Este tema es muy amplio, es muy triste. Eh, fuera del micrófono, tú no querías tratar este tema. ¿Cuánto dijiste aquí en Estados Unidos, Tommy? 190 a 230 mil sí, es el Porque promedio. escuchen okay. muy bien, no solamente es lo que le pagas a la muchacha por cargarte el bebé, que es como embarazarte, sino que le tienes que pagar el tratamiento por el que yo pasé, que es mínimo, 30 mil dólares. 30 bueno. más, 20 más, todos los gastos alrededor de eso puede ser muy costoso. Y eso por el ego, ¿no? De yo querer ser papá o yo querer ser mamá, que es otro tema muy amplio, chiqui Baby, ¿no? Pero no eh, es yo el te ego, decía, no, eh, no, no, es al regresar, ego, no, al regresar, no. Al regresar, no, no es ego. Si la naturaleza, no. no, 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 bueno, al regresar. No, al regresar, al regresar. Al regresar, al regresar. El ego no mames. ¿Cómo le llamas ego a esa voz, peruano? Una de las cosas más maravillosas que puede vivir el ser humano es convertirte en papá. Y a lo mejor Luis no lo sabe porque no es papá, pero me extraña porque siendo tan amante de los animales podría saber lo que es amar a un ser a un ser vivo. Entonces, ¿cómo puedes llamar que una persona que le dice el doctor, oye, no te puedes embarazar, se a fuerza se quiere embarazar por ego? No es ego. Para mí es un, un llamado y puede ser el llamado de Dios, puede ser el llamado de tu cuerpo, el llamado de tu corazón. Dios no tiene nada que ver en ello, chiqui baby, ya se utiliza ah, obviamente, no. la, la ciencia. No, 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 es que es cierto. Si la naturaleza, si Dios le está diciendo a ese cuerpo, a esa persona, la naturaleza, Dios no puedes concebir, ese es el mensaje que tiene Dios. Pero no, pero el ser humano en su ego sí, porque tener hijos es prolongarse. Tú quieres prolongarte, tú quieres a alguien que tú quieras formarlo, que se vea como tú, que hable como tú. Tiene que ver el ego profundamente. Es un tema muy un poquito amplio, Chiqui Baby, pero no era, no era no, tanto por ahí ¿Qué, qué, ¿Qué me va a decir a mí este si la mía ni se parece, ni habla, ni actúa como... El, y, y que tú la yo la tuve por ego? No, no tuve no. a mi hija por ego. Pero ¿Tú a no, tus hijos no, por es que ego, no Tomás? Estoy, no, 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 por accidente, Chiqui Baby, que es diferente. Bueno, eh, <risa> <risa> claro... Pero volvíamos al punto de los vientres de alquiler. Yo les contaba que leí un informe el fin de semana de que en Colombia, lamentablemente, se alquila. Incluso no hay que utilizar esa frase vientre de alquiler, ¿eh? Hay gente que está opuesta a utilizar es esa frase. En Colombia, Chiqui Baby, mujeres que reciben 3 mil dólares por, por, por alquilar su vientre, ¿no? Y otras uh -huh. mujeres mucho menos que eso porque hay una gran mafia. Se compara Tommy a todo el movimiento de la droga, ¿eh? Este asunto de crear niños, de traer niños al mundo, está grande la cosa y está muy grave. Se compara ese negocio ya con lo de las drogas. ¿eh? Cuidado. Ay no, ay no, 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 a no, no, ver. no, 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 no. no. Yo, de verdad yo quería no tocar este tema porque me molesta. A ver, ya nada más para cerrar, quiero ver si entendí Garibay. Por ejemplo, aquí una pareja que tiene el deseo de, de tener un bebé y no puede, rentan un vientre y le sale 190 mil a 230 mil dólares. Pero en Colombia... Cuesta nada más tres mil dólares, pero estos niños los utilizan para traficarlas, es lo que me dice. Correcto. Ay, y mucho Ay, más. ¿Qué está terrible. No, no, no. Esa, Esas notas llevan las otros show de Ra sí, Porque no. la verdad, a mí me molestan. Como mamá, me, me molesta escuchar que eso existe. Pero es, no, es la realidad. Por ¿Es eso, realidad? por eso ni he querido ver la película esta de Sounds of Freedom. La verdad. Ay no. Ya, mejor regresamos con César. Último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de Tu Chiqui Baby. Estás escuchando el show de Tu Chiqui Baby, mis amores. ¿Qué ha pasado con la ruptura de Cristian Castro ya, y su ay. nueva novia? Oye, ¿Qué es lo que tú te has enterado, Cesarín? Yo, yo quiero no que me digas... Puedo, no lo puedo creer todavía, no lo asimilo después de haberlos visto la semana pasada en la Basílica de la Virgen de Guadalupe con Verónica Castro, porque además Verónica fue a, a tratar de convencer a los encargados de esta iglesia pues para que les permitieran la boda a Cristian Castro y a Mariela. Todo pintaba de maravilla. Muchas, se dicen, fueron las razones del truene definitivo de Cristian Castro que se portó poco caballero con Mariela en México. Ya estando en México... Cristian volvió a ser ese cantante famoso empoderado que sabe que tiene miles de fanáticos y entonces dicen que fue un poco caballero, que empezó a coquetear con otras mujeres, que además Mariela le llegaron unos mensajes supuestamente de una chica transgénero con la cual Cristian Castro... Se habría revolcado tres veces en Argentina, mi querida Chiqui Baby, cuando ya andaba con Mariela, supuestamente. Ahora, Mariela ya regresó a Argentina. En las últimas horas, Mariela llegó, fue recibida por un reportero local. Mariela dijo que no va a hablar nada de Cristian, que ya no existe en su vida, que es cosa del pasado, y se le ve muy dolida a Mariela. Por otro lado, Cristian Castro ya está acá en Los Ángeles, va a grabar un nuevo disco, va a radicar dos meses en Los Ángeles, tengo entendido. Y también Cristian dice que ya. Llegó en muy buenos términos al final uh -huh. de la relación con Mariela, pero que no quiere saber más de ella. Pero o sabes sea, que yo, yo, cre yo creo tu versión, porque por otro lado, Alex, de siéntese quien pueda, dijo ayer en el programa que un uh -huh. periodista le había hablado acerca, sí. un periodista argentino, de que era que Cristian había encontrado unos, unas fotos viejas con unas exparejas de esta, de esta chava no, y no, que no, eso no. fue la ruptura. Y le digo, no. sabes qué, yo esa no me la trago, la verdad. No conociendo al gallito feliz. Exacto, ¿eh? que además no es Pero la primera bueno. vez y, y lo voy a decir tal cual, ¿eh? porque tengo personas que me lo han contado a mí personalmente en Los Ángeles. A Cristian le gustan las chicas transgénero, digo que no critico y no tiene nada de malo, simplemente el señor pues no puede adaptarse a una mujer como Mariela a ser fiel y pues lo cacharon en la movida, chiqui baby ni modo, claro, así pasa. Ni modo, así, así pasa y sucede. Ya regresamos contigo en la siguiente hora hablando de Bad Bunny. El show de Chiqui Baby. What's up? Comunícate directamente a WhatsApp de Baby, y sé parte del show. 323-690-3557. 323-690-3557. Oigan, esta es una nota, oh my God. No sé si a ustedes les ha pasado algo así como por error, ¿no? Eh, lo que le sucedió a dos mujeres que fueron eh, pues en busca de un servicio de limpieza. O sea, básicamente yo creo que las señoras, quiero yo entender, Luis, que trabajaban para alguna compañía y les mandaron una dirección. Oye, vayan y limpien la, la casa, es una casa eh, a tal dirección. Y entonces llegan dos señoras, llegan con la patrona, o sea, con la dueña de la casa. Oiga, venimos aquí a limpiar, pásele, 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 bienvenidas y empiezan las señoras a limpiar. Todo el día limpiando muebles, eh, cuartos, baños, para después enterarse de que estaban en la casa equivocada, Luis. ¡No! Eh, sí, a, a, no les dijo, ¿no? Llegaron, es cierto, vio a las tres, eran tres chiquibaby, porque la otra se quedó en el carro, pero luego bajó, Ay, eran tres. Sí, 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 sí. Entonces ya empezaron lo que tú dices, ¿no? Toda la limpieza de la casa, pues el baño, esto, lavaron los platos también, y, y luego eh, al final se habían equivocado de dirección chiquibebi pero la muchacha que las recibió no les dijo sino hasta el final cuando terminaron de limpiar recién ah oh, esta no era la casa lo siento mucho pero muchas gracias muy amables por haber oh, limpiado mi pero casa". pero 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 que yo tengo entendido si si les pago a las muchachas sí 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 pero solo hasta el final no Le, al final de, de, de la limpieza se asustaron primero las muchachas pero sí recibieron su pago no no, bueno, no. compañera, digo, ¿a quién no le ha pasado? Gente, por ejemplo, jardineros también que los mandan a cortar el césped y se equivocan de dirección y le cortan el pasto a alguien gratis, compañera, ¿no? Claro, claro. Oiga, hay algo que sucede aquí en la Florida que pues no sucede en cualquier estado. Si quieren, les platico de qué se trata al regresar. El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. Oye, a mí me ha sucedido, porque estábamos hablando de que cuando hay equivocaciones no, de, de, de deliveries o, o no sé, de algún servicio que iba para una casa y llegan a la tuya, a mí me ha pasado seguido que pido algo de comer y me lo dejan con la vecina o, 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 la, o el súper y me lo dejan con la vecina. Lo bueno que la vecina me manda a decir, oye, creo que llegó algo que es tuyo. Pero bueno, ahí es, ahí es para no darles buen tip a los deliveries. ¿no? Pero hay algo aquí que yo no había vivido en ningún otro estado. Eh, o, o no había escuchado, pero entonces cuando yo me mudé a esta casa, yo tengo unas palmeras aquí enfrente de mi casa, de su casa. Uh -huh. Y entonces me llamó mucho la atención que empezaban a, a venirme a tocar la puerta y para decirme que si les regalaba los cocos. Okay. Y pasaban en camionetas. Entonces pasó uno y, y me llegó y me dijo: Oiga, regala los cocos. Y yo: Claro que no. <laughs> Y ya, ¿no? Oh, muchas gracias. Otra vez, como a la semana, otra camioneta de otra. Oiga, los cocos quiere que se los corte. ¿Pero por qué? Le digo, no, están bien ahí. No, digo, es que no sé si los quiere regalar. ¡Claro que no! ¡Son mis cocos! ¿Cómo usted quiere venir a.? Porque no es ni siquiera le compro los cocos. Querían venir a cortarme los cocos para llevárselos ellos y venderlos ellos. Oye, qué, mm. qué, qué, qué forma tan. A mí eso no creo que pase en cualquier lado. Ay, oye, Chiqui Baby, que envidiosilla, perdóname. Sí. sí. o sea, porque mira, muchis... ¿por qué, ¿Por qué van en sus camionetas esta gente, Garibay? Porque también pasa de este lado, Chiqui Baby. Ajá. Porque después la gente anda viajando o no tiene tiempo y, y se caen uh -huh. y se pudren y se secan, Chiqui Baby, y listo. Y de Ajá. repente estos cocos pueden llevar el pan a la mesa de alguien más. ¿Tú no le puedes decir, envidiosilla. Le puedes Lo que pasa decir, es bájame que bájame los ocho que están ahí y nada más déjame uno. No, pero, pero las personas que lo hacen lo hacen para poder ganar dinero. A mi jardinero entonces me baja los cocos, ¿verdad? Él me baja los cocos y entonces tenemos como un ritual aquí con la Kelly y la Dianelli. Y bueno, les cuento al regresar cómo sí, le hacemos sí, con sí, los sí. cocos. No quiero oír la opinión del peruano porque eres pero, envidiosilla. Chiqui, baby, ¿eh? claro. Los cocos también se le dice a los senos, ¿no? El Ay, peruano, qué chini pornográfico. Chini El show que refresca tu día Mira, de tu baby. te voy a decir algo a ti Luis y te voy a decir algo a Tomás. A ver, a ver. He encontrado una nueva dinámica. Uh -huh. Cuando me dicen algo que me parece imprudente fuera de, del huacal, me voy teniendo. a callar y no voy a decir absolutamente nada. Ya le Pero dije aquí, a mi marido, le digo eh. no hagan preguntas estúpidas porque si las hacen no te voy a decir nada voy pero a Chiqui respirar Baby. hondo y no te voy a contestar. Ok, sí, nada más para que sepan diciendo? que si me quedo callada ya saben por qué. Uh -huh. Pero lo está diciendo porque es cierto. A veces, se refiere uno a veces a los senos de la mujer como cocos, sí. o sea no 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 en no. En México le llaman respecto. los melones, Chiqui Baby. Los melones, ya, los pero cocos. Pero estamos hablando de otra cosa. Sí. Ni acaso ni okay. una cosa con la otra. Okay. Okay. Oh, perdón. ok. Estábamos hablando de los cocos de la Chiqui Baby. O sea los cocos <laughs> que están co en mira, las mira, palmas. Ahora la sabías Chiqui Baby que el agua de coco agranda los senos. Ay, Dios mío, de... válgame. ¿Tú, tú yo les estaba diciendo que, que, que acá quieren... en donde yo vivo, la gente viene y te toca la puerta y te dice que si te regalas locos, cocos, <laughs> porque hay <laughs> cocos en coco? las palmeras. <laughs> Le corto los cocos y <laughs> Ay, ya. Bueno, el punto es que hay un ritual aquí. Cuando los cocos ya están listos, el jardinero los baja, Muy listos, ¿verdad? Sí. Y entonces ya Nelly agarra un machete, que es la dominicana, y abre los cocos. Tanto ella y Kelly los va poniendo en un bote. Y nosotros nos tomamos el agua de coco de la casa. Ah, con razón. Porque es muy nutritiva. Entonces, no, no es que yo sea envidiosa, Tomás, es que nosotros consumimos. Es como tener tu propio rancho, tu propia granja. Yo coquería, la tengo de su cocos. Coquería. Sí, su mi poca coquería. coquería. Sí, sí, Tomás, te quedaste claro. callado. Mira, es chiqui baby, sí, porque también yo odio cuando dicen cosas así voy a quedar callado. Chiqui baby, se los das a, a la a la Dianelli, a la otra, para que luego los tiren en el Uber. Pero a mí me llamó la atención lo que dijo ahorita de Dianelli que es la señora que tan amablemente le ayuda, peruano sí. el otro día salió una serpiente en la casa de Chiquibé sí, sí, y sí. todo el mundo muerto de miedo sale de la Dianelli y la mata con un palo peruano, sí. el jardinero eh, el jardinero baja los cocos y sale la Dianelli, peruano y los abre con un machete. Yo quisiera ver que el marido de De un día no llegue a su casa, Chiqui Baby. No tiene. Ah, con razón. Por eso la dejamos. No, no esa es las Los cocos de Dianelli. Vamos a decir. Es Oiga, pero ya que estamos en el estado de la Florida, estamos muy pro, proactivos en este estado. Ya les cuento por qué. El show de Chiqui Baby. El show más divertido, polémico, carismático, controversial, controversial, gracioso, agradable, entretenido. El show de tu baby. El show de tu baby. A ver, mis amores. Hay un nuevo proyecto de ley acá en la Florida que está iniciando, pero pudiera ser un proyecto de ley como el de Alabama, que de repente se vuelva, no sé, viral y en todos lados se, se vuelva nacional. Acá están tratando de que este proyecto se convierta en ley, ¿no? Que menores de 16 años no usen redes sociales. ¿Correcto, Luis? Correcto, Chiqui Baby, sí, este, incluso ya se, hay una propuesta en California, en Illinois también, de esta situación, que los menores de 16 años no puedan, que les tengan prohibido usar redes sociales. Y muchos no, pero ya no se puede hacer, porque cómo van a controlar la edad, Chiqui Baby la tecnología está para eso o sea si sí es posible sí. que los menores de 16 no usen redes sociales y se está comprobando ojo aquí viene el, el asunto eh hay comprobación de que hay afectación mental, afectación uh -huh. en las emociones de estos jóvenes. Y no solamente aquí en Estados Unidos son los estudios, en Europa también hay estudios avanzados. Parece que la situación es muy, muy delicada, cómo está afectando a los jóvenes las redes sociales. Eh? Oye, Mira. la verdad, Tommy, yo, yo no lo veo tan descabellado. Ahora yo ya lo estoy viendo como mamá. Antes a lo mejor hubiera dicho, ay, qué exagerados. Pero fíjate que si ponemos atención, antes de los 16 años uno es más vulnerable a lo que ve, a lo que siente, a lo que le dicen. Compañera, lo que dijo Luis, y también hablamos de esto la semana pasada, Chiqui Baby, es el exceso de usar las redes sociales para los chamacos causa daños en el cerebro irreparables. Ya está comprobado. Ahora, Ahora no nos hagamos güeyes, pero no, perdóname. Hay muchas bellas damas que para ellas es más fácil, es como darle el chupón, como entretener al chamaco y hasta le dan el teléfono, Garibay. Un es una realidad. Para, eh, para atreverse a esto, decir, Chiqui Baby, que hay afectación irreparable, o sea, si eso nos eso están está diciendo, imagínate, pero imagínate bueno, lo que es la verdad. Bueno, pues mira, tu, tu reparable está entre comillas porque no lo vamos a saber hasta en unos ma años más. O sea, todavía no está como para medirse, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita con las generaciones que, que... O sea, ¿cómo les va a afectar en 10 años? Eso lo vamos a ver en 10 años, ¿no? Ahorita pero es posible, eso sí. Ya está comprobado continuar. Chiqui Baby y los no, estudios... No yo ya no voy a hablar. Sí, no hablar ¿Qué? Sí, no, 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 no. ¿Cuando usabas MySpace? No, 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 no cuenta, mijo, no cuenta. Eso es lo que está sucediendo ahorita y ya lo vamos a ver en un futuro. Pero bueno, regresamos con César porque hoy tiene cosas más interesantes que decirnos. El show de Chiqui Baby. Último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de Tu Chiqui Baby. A ver, yo quiero que César Muñoz, tú que siempre sales sí. en defensa de los animalitos y demás, seas sí. bien honesto conmigo y me digas algo que no sepa yo. Está okay. criticando a Bad Bunny porque subió al escenario en uno de sus conciertos uh -huh. a un caballo salió Totalmente. con un caballo montado arriba sí. de él y la peta y todo el mundo hasta están estéricos explícame Estamos algo enojados. que yo no sepa no, ¿cómo que no sabes, Chiqui Baby? Los animalitos necesitan que se respeten. El animal no es para dar un espectáculo de circo, de plaza de toros, de peleas de gallos, Ay, de conciertos. O sea, Bad Bunny, que haga un robot caballito, que haga un robot caballito, que se suba a este robot y que salga en el escenario. Tú no puedes exponer a un animalito a que se ponga de nervios histérico con la música, con las luces, con el ruido, con los cables. O sea, eso puede causar una, un accidente. Catastrófico, no únicamente para el caballo, mi querida Chiqui Baby, sino también para la gente que está ahí. Es el equivalente, es el equivalente que tú mañana miércoles llegaras al foro de Sientes de Quien Pueda, en vivo, arriba montado de un caballo, Chiqui Baby. O sea, no lo puedes hacer. Tomás, tú estás pensando lo mismo que yo, o de verdad que yo eh, soy insensible. ¿De qué? Porque me hablas de Bad Bunny y lo están criticando. Y yo me acuerdo de Joan Sebastián, uh -huh. de Pepe okay. Aguilar, sí, Antonio claro. Aguilar. Claro. De todos estos artistas, todos, yo no veo que todos, la Peta les todos. haya mandado una no. carta. Y espérame, y hay gente, dos caras, como este tipejo que tengo al lado mío, Chiqui Baby, ay. que ay. va a ver el jaripeo sin fronteras y le aplaude. Claro. Y es, y, y nunca, ¡Ay, no, ay Angelita! Ahora, ¡Angelita! Y nunca has dicho ¿Sale nada. De en peta, caballo? Nunca. No, pero mira, no, no voy a proteger en este caso a, a Pepe Aguilar ni a Joan Sebastián que en paz de Ya sé que Peña. Yo crecí yo crecí en la chona Jalisco Viendo charreadas y jaripeos Cosa que ahora para mí era muy normal ¿eh? Al regresar hablamos de esto Gracias. Antes, antes y ya, sí, hace sí, una semana sí, no Porque Bed Bunny sí, me lo me hizo El show de Chiqui Baby Lo último de la farándula Con el rey de los espectáculos César Muñoz Desde la capital del entretenimiento Los Ángeles, California Aquí en el show de Tu Chiqui Baby Quieras, no Miren, estamos hablando de esto que se dio desde el fin de semana, una polémica contra Bad Bunny, porque obviamente Bad Bunny está en los cuernos de la Luna en este momento. Entonces él uh -huh. sale en un escenario a bordo o arriba montando un, 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 caballo. un caballo. Y entonces sale la presidenta de la pita, que qué crueldad, etcétera, etcétera. Sí. Y yo digo, ¿de verdad no creen que estamos como exagerando? No. Eh, no. Por un caballo no. que subió en un escenario, un artista sí, sí. no es el primer artista que lo hace. Da... Sé sensato, César. Soy sensato, los tiempos han cambiado. Hemos nos hemos dado cuenta del daño que hemos hecho como humanidad por por décadas, por siglos al planeta Tierra, a los animales, por supuesto. Ahora me dicen que soy hipócrita porque como carne, efectivamente, pero no estás para saberlo y te lo voy a decir y tengo pruebas. Yo voy a una tienda donde compro mis productos de animalitos que están sueltos en las granjas y que no son torturados, mi querida Chiqui Baby. O sea, me pues cuesta es lo mucho mismo más que, dinero. Qué obvio, bueno, qué bueno que dijiste pero, eso. Porque sí. yo soy de la idea, Tomás, yo tengo entendido, por ejemplo, dices, qué pobres animalitos, es como a los animalitos que los llevan a, a las festejos de 4 de julio y que les molestan los fuegos artificiales. Claro, yo siento que estos animales, como los de jaripeo y demás, están entrenados y están acostumbrados claro. a la música, están acostumbrados, no es como que Mira. de repente los sacaron de la jungla y se los trajeron. Gracias, o sea, Pero y son qué? animales que yo pienso que son mejor tratados mejor criados que unos que tienen Rancherías y que los tratan mal y que no les dan de comer. Bien, a ver, explícame. Baby, yo, yo, yo lo único que quiero, como tarta modez, no, 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 no tarta no animales Es que poco a poco vayamos avanzando hacia una sociedad y un mundo mejor en pro de la vida animal y del planeta. Es lo único. Yo sé Ay. que es difícil, Chiqui Baby. Yo sé que es difícil. Pues es que no, diste una solución. Baby. no, es estos, que poco a poco vamos cambiando. Y es, esto es una muestra. Estos que amantes de los animales de pacotilla, chiqui baby. Que acabando de trabajar se van a tagar un bistec. Me dan risa, la verdad. Me dan que? mucha risa. que les encante el fuego de Chao. Su sí. restaurante favorito es el fuego de Chao. Me voy con mi amiga Caída del Castillo en este momento. No, y nos vemos mañana. De, Baby. de costa a costa. De, de norte, norte a sur. Escuchas a tu Chiqui Baby. Chiqui Baby. Así la cosa, mis amores. Oigan ustedes qué piensan de esto. Estaba tratando de, de investigar un poquito, a lo mejor tú, Tommy, que tienes ahí la computadora, eh, indagar acerca de Uber. Cuando uno utiliza el Uber, se supone que es mayores de 18 años los que usan el Uber, ¿no? Eh, o una persona adulta, independiente, que pueda trasladarse de un lugar a otro. No, no sé si haya restricciones en eso, porque el otro día vi un comercial que me pareció interesante, Luis, que tiene que ver con un nuevo programa que se llama Uber Teens que básicamente es un servicio de Uber designado para adolescentes y que los papás pueden saber eh, dónde va el niño, eh, si lo mandas al dentista, que te puedas sentir cómodo de mandarlo en un Uber sin la necesidad de tu mandarlo, que, que eso me pareció pues, no tan descabellado, especialmente para un niño adolescente, que es un niño que pues, ya más o menos entiende, se sabe expresar, tiene un celular, se puede comunicar con mamá, eh, y están más avispados, ¿no? No es un niño, niño, niño. Claro, yo creo que en ese campo la tecnología nos ayuda, porque vamos a ver, el, el Uber está conectado a una cámara donde la mamá todo el tiempo puede estar mirando a su hijo o su hija cómo va en el, en el vehículo, por ejemplo, ¿no? O recibir alertas uh -huh. si lo quiere, ¿no? Pero, pero, o sea, la tecnología no nos ayuda para eso, para estar más seguros, de repente, más, más tranquilos también. Y, y puedes mandar a tu niño, a tu niña, también con un servicio seguro mientras tú vas mirando la cámara, ¿no? Oye, sería interesante que gente que tenemos bastante, Chiquibaby, porque nos escriben, uh -huh. que, que, trabajan para Uber o nos aclararan por aquí hay dos cosas, mira. San Google el Milagroso dice que Uber, Chiqui Baby, sí permite que si la solicitud de, de, del transporte viene de la cuenta de los papás, pueden viajar los chamacos de 13 a 17 años, siempre y cuando los Ajá. papás piden el viaje. Pero Lef dice claramente que no llevan a nadie que sea menor de 18 años. Oye, estaría interesante que nos manden un mensaje. ¿Qué WhatsApp, mi querido Tommy? 323-690-3557, el WhatsApp de Chiqui Baby, 323-690. Oigan, están pasando unas cosas muy raras con el OnlyFans. Ya les cuento más al regresar. BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico it's and not or see what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in america Bueno, si pudiéramos describir qué es OnlyFans y tú me corriges, Luis, si estoy diciendo lo correcto, tú tomás, yo nunca me he metido a OnlyFans uh -huh. eh, porque pues no me interesa nada de lo que hay ahí, pero es un contenido privado, un contenido exclusivo por parte de cada usuario y en muchas ocasiones, no digo que todas, puede ser un contenido más eh, sexoso, más eh, subido de tono o incluso se puede hablar de pornografía, ¿no? Pero, pero bueno, allá está el OnlyFans, ¿no? ¿Es, es eso, ¿o no? Okay. Sí, correcto, puedes ver contenido para adultos, digamos, básicamente. Aunque hay Muy muchas cosas, ya es contenido para adultos, ¿no? Mujeres. Sí, pues, de, hay, hay, hay gente que enseña el ombligo, hay gente que enseña los pies, pero bueno. Parejas, hay, hay, salen grupos, orgías, es. etcétera, de todo, ¿no? De todo. Pero, pero ha habido dos noticias que yo he escuchado en relación a los OnlyFans que a mí sí me preocupan. Por ejemplo, Así. una que tiene que ver con un hermano que asegura él ve a la hermana y ve el contenido de su hermana en OnlyFans y pues también ha sido criticado por lo que dijo. Sí, él es eh, conocido, tiene su contenido en plataformas y declaró dentro de las cosas sinceras, dijo: Bueno, mi hermana tiene OnlyFans y yo veo, yo veo su contenido de ella, estoy mirando sus videos, eh, ¿no? veo sus fotos y Ay, ya, bueno. en, y empezó la crítica, ¿no? Empezaron a criticarlo, que eres claro. un enfermo, que cómo está, va, 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 para acá. espeluznante y enfermo, sobre todo, le dijeron, eres un enfermo. No, yo no podría, chiqui baby, perdóname. Oye, ¿y, ¿Y cuál era la otra de que era un hijo? Que la mamá era la modelo y el hijo la filmaba y le pagaba al hijo para hacerlo. O sea, a ver, la mamá hacía los videos así, digamos, enseñando sus trabajos. Erótico, carnes. sí, no, no digo que teniendo sexo, pero no, el niño era, era, como era el erótico. Digamos, el niño como y el, el productor era el hijo. Te ahorras una lana también, compañera. Es una Ay, empresa, Dios, familia. no una empresa no familiar, no. compañera. Pero, pero, pero eso ya es un negocio. ¿Cuál es el problema, Chiqui Baby? Ay, no, yo yo no, nunca no, no, les no, no, he porque... contado un fetiche que tengo. Y no se los voy a contar a menos que me regrese Chiqui Baby. A ver, no cuenta. cuenta al regresar. Sí. Ándale, ándale. Ay, bueno, bueno, bueno. Al regresar. El show de Baby. Aquí tenemos licenciatura en mi tope. La pena, pero... El show de Chiqui Baby. Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby, mis amores. Estamos hablando de los fetiches. Yo no creo que tenga un fetiche. Pero sí me he dado cuenta que uno de los más populares es que enseñes los pies. A mí, ¿cómo me piden que enseñe mis zapatos, que enseñe mis pies? Oiga, pero no lo voy a mostrar gratis. Pero bueno, Tomás bueno, dice que nos va. Uh -huh. pero, perdón, Chiqui Baby, sí, yo te, yo te voy a confesar uno, perdóname que te interrumpí tan abruptamente, pero explícale brevemente a la gente que es un fetiche, pero bueno. Cuando alguna cosa te produce una excitación, una excitación o una atracción intensa, mayormente sexual, ¿no? Vamos a lo que acaba de decir Chiqui Baby, hay gente que siente una excitación sexual por los pies por ejemplo, ¿no? Por eso le piden, Chiqui Baby, ¿puede ver tus pies? Y es un trastorno, ¿eh? Es considerado un trastorno, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que se excite mirando los pies? Hay gente que se excita por el codo, por ejemplo, Chiqui Baby, ¿no? Por las orejas, ¿no? Ese es un fetichismo, ¿no? Mira, yo en diferentes programas que han de Tingo al Tango, en 22 años casi trabajando en esto, y nunca lo he dicho, Chiqui Baby, es la primera vez que lo voy a decir. Exclusiva. Exclusiva, Chiqui Baby. Te hablo de mis años mozo, norte, ya estoy muy tranquilo. ¿Sabes qué? Me prendía cañón de alguien ¿Qué? y yo sé que te vas a decir, ¿what? Pero en serio, cuando yo descubría que eran de otra religión, chiqui, pero ¿Cómo? cañón, sí. Qué Pero no tan loco, El, Te lo juro, chiqui, baby. Haz de cuenta, por ejemplo, una compañera de trabajo normal, ¿verdad? Y en cuanto yo sabía, yo soy católico, chiqui, baby. o por lo menos si me crean, en cuanto yo sabía que era de una religión distinta, terco a quererme meter con ella, chica, hasta que lo conseguía, chiqui, baby. No importaba. Como que porque era un pecado o algo así? No, o sea, pues me, me, me y, y lo que dice Luis es muy cierto, Chiqui Baby. Estoy siendo bien honesto, ¿ok? No me importaba sí. si tenía una libra de más, si estaba chaparrita, si estaba alta, si me llevaba por 10 años o 12. Lo que me prendía, machín, Chiqui Baby, es saber que era de otra. Y yo necio y necio hasta que sería Chiqui Baby. Qué bárbaro, si es estar loquito, la verdad. Sí, sí, bueno. sí, sí, sí. Te di una exclusiva compañera. No no, chico, no, 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 gracias por hacer tan a, a, abruptamente abierto aquí en el show. A ver qué alguien bueno, nos porque... platica la tuya, Chiqui Baby. Otro día es que decimos no la tengo. de Chiqui Baby. ¿Otro? La no, verdad si que yo tienes, no tengo. Yo, yo sí. soy muy mojigata en esas cosas. Acuérdense, soy muy conservadora, aunque no lo crean. Pero bueno, regresamos con más. Una mujer se quejó en recursos humanos por una compañera. Pero por qué razón, ya le contamos. El show de Chiqui Baby. El show más exquisito de la radio. Estás escuchando el show de Tu Chiqui Baby, mis amores. Una mujer se ha quejado con el departamento de recursos humanos en la empresa en la que ella estaba trabajando debido a que su compañera con el mismo trabajo hacía algo que no le gustaba. A ver, Luis. Ah, caray. Sí, Chiqui Baby, ella se dio cuenta, se enteró de que su compañera haciendo el mismo trabajo ambas ganaba 3 dólares más la hora. Cuando se entera de esto dice, ¿What? ¿Tres dólares more? Entonces se va a quejar a recursos humanos a pedir una explicación. ¿Por qué razón? ¿No? Este mm. está sucediendo esto. Y ella puso el caso en las redes sociales y la gente comenzó a apoyarla, ¿no? Que hizo muy bien en reclamar esa, esa diferencia, ¿no? De por qué motivo. Y le dijeron a ella, ¿saben qué? Nosotros hemos. Tenemos ritmos diferentes, dijo, ¿no? O sea, uh -huh. observamos que hay ritmos diferentes y es por esa razón que esta persona gana tres dólares más la hora que usted, ¿no? Bueno, la verdad es que eh, está debatible, ¿no? Eh, el, el tema, yo no sé si lo podemos eh, hablar aquí o en el siguiente segmento, pero tiene mucho que ver a veces, eh, por ejemplo, puedes hacer el mismo trabajo que tu compañera, pero si tienes a lo mejor más tiempo, Tomás. En, en la empresa pues a lo mejor eso cómo, cómo le llaman eh, cuando señoría. más tiempo tienes más señoría entonces sí vas a ganar más no pues Se no entiende como sí, que señoría pero no ahora, compañera eso, eso que haya desigualdades pasa muy seguido eh muy ahora seguido. a mí me gustaría hablar al regresar del tema de recursos humanos porque a veces le tememos reclamar a recursos humanos hoy en día eh, el, el decir cuando hay una injusticia digamos que realmente hay una injusticia porque hay unos que se quejan por quejarse y también eso está mal pero tenemos miedo como seres humanos y como, como compañeros de trabajo, ¿no? El, lo hablamos al regresar. El show de Chicky Baby. What's up? Comunícate directamente al WhatsApp de Chiqui uh, Baby. Y se parte del show. 323-690-3557. 323-690-3557. Estás escuchando el show de Tu Chiqui Baby, mis amores. Este es un tema muy interesante que, que yo lo he pensado y creo que nunca lo hemos platicado aquí. Cuando hablamos del tema recursos humanos, ¿qué es recursos humanos, no, Luis? Recursos humanos se supone que es un departamento dentro de, de cualquier empresa que debe de hacer sentir mejor a los empleados. Pero en realidad... Esta gente de recursos humanos se encarga de regañar, de hacer investigaciones de y de correr a la gente, ¿no? <laughs> o sea, al final del día de eso nos acordamos de recursos humanos. Entonces, cuando hay una injusticia, nos da miedo ir a recursos humanos y reclamar. Ese es el sentir que yo tengo de mi vida laboral en general. Yo no sé ustedes si están de acuerdo conmigo. Eh, bueno, sí, claro, es donde no, no es que solamente tengan que ir a... A favorecer al empleado, no, 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 el Recursos Humanos gestiona todos los problemas que hay, ¿no?, de los trabajadores, no necesariamente a que siempre tengan que decirle, pues sí, tienes razón, al trabajador, ¿no? Se trata de solucionar las situaciones que hay de los empleados, ¿no? Ahora, compañera, yo no, no me siento igual que tú, vas a algún, con tu departamento de Recursos Humanos y pones una queja de lo que está pasando y te ayudan, o sea, no todo es malo, ¿no?, pero Ay, recordemos que qué este bárbaros, departamento, no no ah, diga espérate. la verdad lo no, que piensa pero vale. chiqui, no es cierto <laughs> compañera pero recordemos Luis que, que a esta gente pues les paga la empresa claro vamos paga. no 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 empresa, claro no, pero por empresa. ejemplo sí siento que hay muchas personas que en ese momento nos están escuchando y pasan por una injusticia y se quedan callados porque tienen miedo ir a reportarlo a recursos humanos y entonces qué tienen una vida en el trabajo miserable y eso es mala onda, ¿no? Compañera, compártelo con el público. Aquí ¿A quién mandan más seguido? Porque dice tontería este recurso humano. Aquí quién lo mandan? a Luis. No. Seguido. No. Le voy ganando yo. Llevo a ocho Luis. regaños este año, chiqui baby. Y Vamos. César ni viene. ni viene. Entonces, pues no lo mandan. Pues no. Eso es por ausencia. Baby. Lo último de la farándula. Con el rey de los espectáculos, César Muñoz. Desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California. Aquí en el show de tu chiqui baby. Oye, me platicas ahorita lo último que se está diciendo de peso pluma, que está bastante preocupante. Sí, fuerte, Pero fuerte. antes quiero que me hables de Larry Hernández, que a mí de verdad que me dieron ganas, mire, estuve así tantitito de mandarle un mensaje directo, porque tengo su teléfono. Sí. Eh, de preguntarle, oye, ¿qué onda en las redes sociales? ¿Qué está pasando contigo y Kenia, con claro. Tibero, su esposa, con la que acaba de tener un bebé? Porque, oye, él se ve muy mal poniendo fotografías con ella y diciendo que la ama. Uh -huh. A mí sí. me da esto señal de que hay problemas en el paraíso. Mira, yo a mí me da mucha pena decirte lo siguiente, porque sí lo tengo de muy buena fuente aquí en Los Ángeles. Recuerda que ellos viven aquí en Los Ángeles, tienen muchos amigos del espectáculo, que yo tengo contacto directamente con estos amigos. Si me aseguran a mí, Chiqui Baby, y lo digo tal cual, eh, pues que siguen los rumores muy fuertes de una crisis matrimonial entre Larry Hernández y su esposa Kenia, que Kenia está muy enojada con Larry, que le encontró varias cositas que no son muy buenas. No voy a entrar en detalles. Y entonces que Larry, además de que anda muy eh, Mando mucho en los últimos tiempos, ¿eh? que, que trae la uh -huh. fiesta muy prendida Larry Hernández, y entonces que Kenia eh, está muy molesta con él, está muy enojada con él, que sí están separados de recámaras en este momento, o sea que Kenia no está durmiendo con Larry Hernández, uh -huh. que Larry está tratando de complacerla, de contentarla, de hacer las paces con ella, pero también Kenia se le vio recientemente en la conferencia de Jorge Lozano, este motivador de Ingobernable, del Rey Cucaracho, tú recuerdas de Anastasia uh -huh. Arámbula el sí, Rey sí, Cucaracho, sí. que este les da poder. A las mujeres que han quedado solteras, divorciadas, que están atravesando por una crisis de pareja, y entonces esto desató más rumores en torno a lo que están viviendo la riqueña. Ojalá de verdad, yo lo, lo deseo con todo mi corazón, que se recupere, que se reconcilien, chiquibibi hacen una pareja muy bonita, es una familia muy hermosa, de verdad. Yo también espero, pero sí creo que hay broncas más fuertes de las que pensamos. Sí, pero bueno, sí. háblame de peso pluma al regresar. La próxima hora, ya mucho espectáculo. Ya. El show que refresca tu día. El show de tu Chiqui Baby. Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby. Quiero que me cuentes esta historia, mi querido Luis, de un chofer de transporte público que se puso a pelear con un pasajero. Eh, y las razones son muy chistosas porque ¿a cuánta gente no pues, le toca dormir en el camión? Bueno, Chiqui sí se quedó dormido el compañero ahí. A mí me pasó una vez, ya luego les contaré, ¿no? Se quedó dormido hasta que llegó al último lugar, Chiqui Baby lo dejó dormir ahí descansando y ya luego se despertó y le dijo, pues no, ya se había pasado de la ruta donde tenía que bajar y todo lo demás. O sea, no lo despertó, no lo despertó y eso reclamó de cierta manera el tipo, no, ya me hubiera despertado y se armó el pleito por esa razón. Tuvo el señor conductor que despertarlo necesariamente a ver, a ver, o es responsabilidad a ver, a ver, del que ver, va, ¿no? Creo que no se te entendió. Creo que la historia es la siguiente. Un chofer de transporte público encontró un pasajero que estaba dormido en su ruta, ¿verdad? Pero Ajá. no lo quiso molestar y lo dejó dormir hasta el siguiente día. Y esto Correcto. causó la pelea, ¿correcto? Yo, yo no sé. A Ajá. mí me pasó una vez, por ejemplo, que sí, me quedé dormido. En esos tiempos yo había llegado de, de la provincia a la capital, a Lima. No sé si de tiempo, Tommy, me avisas, por favor. Yo llegué de la capital a trabajar a Lima. No tenía mucho dinero, baby. me alcanzaba nada más para, para pagar el bus. Y va con relación a esta historia que acabamos de escuchar. Un día, Chiqui Baby, solo tenía para ir, irme a trabajar con, ¿no? Para pagar... El... Y me quedo dormido, porque yo trabajaba, entré a trabajar en la noche, en la, en la madrugada, trabajaba primero en la radio, ¿no? Me quedé dormido, Chiqui Baby. No. Y el carro me ha dejado lejísimos del trabajo. No. En la noche y sin dinero para regresar. No, pues ahí ay, también ay, tú ay. te hubieras enojado con el chofer, sin duda. Pues Pero así <laughs> sí me imagino que le ha pasado a muchísima, muchísima <laughs> gente. Ay, Dios mío, ya volvemos con más, no te muevas. El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en Mitote. El show de Chiqui Baby. Ay, sus challenges en las redes sociales, sus modas. De verdad que hay unas que, la verdad, se me hacen muy padres, como el coquet. A mí me encanta que ponerte el moño y los encajes. Eh, pero, por otro lado, hay challenges o retos muy riesgosos, como este tomás del mentado mouth taping, que es sellarse la boca. Sí. Eh, en la noche. ¿Para no comer o mm. por qué? No, 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 compañera. Eh, está muy popular, ya ves que yo soy chaborruco, Chiqui Baby. Está muy popular en las redes sociales el mouth taping. Te pones una especie de tape, pues, allá, la rebuznacia en, en la boca, compañera. Y de repente uh -huh. también se lo amarran una especie como de casco, digamos, Chiqui Baby que te sujeta la quijada con la cabeza para que la mantenga cerrada. Con la intención, dicen ahí en las redes sociales, compañera, de eliminar tres cosas. Los ronquidos, reducir la papada y eliminar el mal aliento. La papada. Ajá, y mucha gente lo está haciendo. Ándale, compañera, que los doctores dicen, dejen de hacer tonterías porque se pueden ahogar, chiqui baby, o les puede generar ansiedad. Al, al estar dormido y, y de repente no poderte mover, te puede generar ansiedad. Es malísimo, compañeros. Pero ahí vamos de güeyes a seguir todo. Pero bueno, ¿tú no has visto eso? Que según que te cura el mal aliento y roncar, taparte los hocico en la noche con un tape. Bueno, lo de roncar sí podría ayudarte un poquito, ¿no? Ayudarte un poquito. Pero eso de, de la papada, no, por ejemplo. No, no creo que, que te ayude con el asunto de la papada. Pero una cosa es cierta, compañeros. Una cosa es uh -huh. cierta. Lamentablemente... No hay muchos estudios desarrollados precisamente con este asunto que dice Tomás. Eh, sin, eh, sobre el sueño, ¿no? Sobre el sueño. No hay estudios profundos que nos pudieran concluir de que esto es beneficioso o, o no lo es, chiqui baby. No hay estudios, lamentablemente. Wow, no se invierte en eso. ¿no? Bueno, y aquí me están diciendo también que una de las cosas que ayuda el mouth taping es a quitarte el bigote. Porque mm -hmm. después de quitarte el tape, te quitas el bigote. <risa> <¿no>? <risa> Como depilación. <laughs> Bueno, mejor regresamos con César Muñoz. Te quedaste callado otra vez. Sí. No eres seria, Chiqui, no eres seria. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de Tu Chiqui Baby. Oye, hablemos de peso pluma, muy preocupante los fuertes sí. rumores que ha sacado una influencer aquí en, en Estados Unidos, en Los Ángeles, sí. tu amiga Nelson Carrillo. Exacto. Eh, Hablando de peso pluma y de su posible ingreso a una clínica de rehabilitación. Qué bueno que mencionas a Nelsie Carrillo, que además estamos con ella en la pérdida de su mamá, hace unos falleció sí, su mamá, pero Ay, yo bello. tuve la oportunidad de platicar con ella acerca de su mamita, pero también del tema de Peso Pluma. Ella me asegura, esta periodista aquí en Los Ángeles, que tiene de muy buena fuente que Peso Pluma vino cancelando lo de Viña del Mar y muchas presentaciones que tenía pactadas en Centro y Sudamérica, además aunado al término de su relación con Nicky Nicole, porque Peso Pluma atraviesa por momentos o atravesaba por momentos muy difíciles que tienen que ver con las adicciones, mi querida Chiqui Baby, adicciones del alcohol, del cigarro, de sustancias tóxicas, de que no estaba comiendo bien, de que no dormía con tan solo 23, 24 años de edad que tiene este jovencito, y bueno, que los montones de dinero y la fama lo hicieron perder el piso, ya ni los papás podían controlarlo y entonces no quedó de otra al equipo cercano de trabajo de peso pluma que ingresarlo a una clínica de rehabilitación. Esa es la información. Mira, yo no, eh, me, no, no me gusta especular, pero en base no, a todo por... lo que me estás diciendo, todo pinta y apunta, Tomás, que es cierto. O sea, que debe de haber algo de verdad, si no es que esté en su casa desintoxicándose, debe de estar con alguien pidiendo ayuda, porque yo sí creo que, que no le está pasando bien. Ok. Eh, yo... o, sea, eso es lo, o sea, a mí me lo dice César y yo creo al 100% que este rumor pudiera ser muy real. Puede sí. ser, puede ser, compañera, ya sea por una ruptura o por una decepción amorosa también. Mira, pudiera ser. Se le juntaron varias cosas. Mm -hmm. Eso es lo que me dicen. Se le juntaron varias cosas. Está muy joven, también hay que decirlo. Yo creo que va a salir victorioso de esto. Va a salir adelante porque es muy joven, chiquibibi. Todos pasamos por malos momentos. Pero sí me da tristeza lo que le pasa, supuestamente a peso pluma. Wow. Así es. Oye, hablamos de Galilea Montijo, que se rumore estaría embarazada. Me lo cuentas al volver. El show de Chi Último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de Tu Chiqui Baby. Arrancamos con Galilea Montijo, que oye, déjame decirte, César, que sí. eh, por primera vez la conocí, eh, me oh, la presentó Bernardo, porque yo no sé si les había platicado sí. que Bernardo, el que Maquinista, trabaja con ella, Bernardo peinador, Javier, sí. que es su peinador, que también maquilla, sí. pero es su peinador. Sí. Él empezó su carrera, o sea, él es de Tijuana, y, y la primera vez que yo gané un Emmy, él me, me, me maquilló, él trabajaba y colaboraba con nosotros, y yo me acuerdo que él me dijo una vez, sabes qué, dice, yo quiero irme a Televisa y trabajar con grandes estrellas, y le dije, lucha por tu sueño, y en su momento era un chavito empezando, y mira, ahora trabaja con Galilea, con Alessandra Rosaldo, y bueno, él me, me saludó y me la presentó y me cayó muy, muy bien, muy guapa que es. Sí. Eh, y bueno, también conocí al novio, muy guapo también. Sí, también. Oye, pero dicen de verdad y yo lo creo totalmente que hay cosas en la vida que no se pueden ocultar, la felicidad, el dinero, la salud, por ejemplo, eso no se puede ocultar, mi querida Chiqui Baby. Y yo veo a Galilea Montijo y tú la viste en persona, porque yo nada más la he visto últimamente, pues, en la televisión y la, la prensa y todo esto, pero la veo muy feliz, muy contenta, muy enamorada, pero además ella desea ser mamá otra vez, ya lo ha dicho. Mucha gente especuló porque se puso malita justamente unas horas antes de premio lo nuestro, le tuvieron que inyectar, poner el suero y todo esto, entonces decían que posiblemente estaba embarazada. No, Galilea ya lo aclaró, llegando a México hace unas horas, no estoy embarazada, sería un milagro de verdad que yo me embarazara y lo gritaría a los cuatro vientos, pero no, no estoy embarazada. Lo dijo Galilea Montijo, pero lo que sí dijo es que está mejor que nunca viviendo una etapa hermosa y plena en su vida. Y me da ah, mucho mira, gusto. Bien, Chuchu, por bien. Ella, no, bien. la verdad que sí, yo, ella misma lo dijo que si se llega a embarazar, pues no sería sí. ella misma, tendría no, que pues, no, Re, ver opciones, ¿no? Sí, eh, pero claro. bueno, fue un placer conocerla. Oye, quiero que me hables ahora de la otra casa, la casa de los famosos. Oye, ¿qué está pasando? Me Qué parece peste. que están perdiendo el control. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula, con el rey de los espectáculos, César Muñoz, desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California, aquí en el show de Tu Chiqui Baby. Estás escuchando el show de Tu Chiqui Baby, mi querido César Muñoz. Hablemos de la casa sí. de los famosos. Yo, la verdad, los dejo sí. a ustedes hablar porque yo estoy perdida. Lo único que sé es que están perdiendo el control en ese programa de televisión. No, mira, yo estoy muy preocupado porque de verdad a mí me tocó ver la gala. La gala de los domingos de 7 a 10 de la noche me leche eché completita sí. porque sin querer, pues, le cambié a ese canal. Y entonces me enganchó totalmente. Lo que sí vi es que todos están ya como psicóticos, como esquizofrénicos, de muy mal humor, de muy mal <laughs> es que carácter, muy violentos, muy agresivos verbalmente, físicamente. Y entonces, esto fue el domingo por la noche. Que yo me fui a dormir, tú, mi querido Tommy Fernández, sí. después de haber visto Intenso. la casa de los famosos, como, como una película de terror, de verdad. Pero luego vino lo peor, Tommy, que me entero ayer lunes que expulsaron a uno de los integrantes, a Carlos Gómez, platícame. Sí, eh, bueno, porque después del posicionamiento, chiquibibi, lo que pasa es que haces una votación por quién quieres que se salga, pero después, sí. el día domingo, se lo tienes que decir en la cara por qué quieres que esa persona se vaya. Como César lo menciona, se puso muy candente la cosa, se dijeron hasta de lo que se iban a morir, compañera, que llegaron a los golpes. Después de la transmisión Chiqui Baby estaban a los vestidores y empezaron a alegar y llegaron a los golpes. Este chico, Carlos Gómez, le dio un puñetazo a a Rome y fue expulsado sí. de la casa Chiqui Baby, Ay. pero la cosa ya se le está yendo de control, ¿eh? O sea, ya sí. insultos muy grandes, ya golpes, ya aguas, ¿eh? Yo, yo veo, por ejemplo, a mi amiga La Bronca, que la conozco muy bien a La Bronca, ah, que la quiero tanto, no, bueno. que ya está, no, ya está la mujer que se quiere salir de ahí. Ella misma no, lo dijo después de, que, de todo lo que la han insultado, porque la insultó uno de sus compañeros muy feo. Para mí fue insulto no, lo que no, le, le dijo. No, le dijo la verdad, César. Y digamos las cosas como son. Le dijo prácticamente que era un mueble. Y yo te lo he dicho dentro y sí. fuera del aire. Con todo sí. el cariño que le tenemos, le quedó muy grande este programa, la verdad. Y, y, ha sido un que, mueble en la casa. Como amigo de La Bronca personal, ella no hubiera entrado a la casa de los famosos. Ahora, ahora yo lo digo. Ella no debería de haber entrado a la casa de los famosos porque siento que no le ha beneficiado para nada en su carrera. No. Y lejos de eso le está afectando a ella como persona. Chiqui baby, y sé que tú no vas a hablar porque digo, aparte es tu amiga, Chiqui Baby, pero hay una escoba no. ahí en una esquina ah. que da más show que la bronca. Con Ay, no, todo. no nada más ella, Tommy. O sea, no hay que ser tan duros con ella también. No, o sea, yo la quiero mucho. No me me Señores, mejor regresamos con un animal que dicen que pudiera ser. De los aliens. O sea, pudiera ser un alien. Les digo cuál al regresar. El show de Chiqui Baby. Escucha el show. Escucha el show que te informa y alegra tu día. El show de Chiqui Baby. Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby, mis amores. Gracias por acompañarme. Oigan, eh, este animal dicen que es alienígena. Y ahora que lo analizo. Si ¿Sí es correcto, ¿Alienijo? alienígeno. Alienígeno, sí, alienígena también. El pulpo es alienígeno. Y ahora que lo veo, pues tiene todo para pa, pa verse así, ¿no? Raro, extraño, ¿verdad? Y lo han dicho un grupo de 33 eh, científicos, Chiquibaby, la mayoría de ellos eh, mexicanos. La, la teoría tiene un nombre medio raro, panspermia se llama, ¿no? Esta teoría uh -huh. dice que, que la vida en la Tierra, ojo, atención, que hace muchos millones de años no había vida en la Tierra, y que la vida pudo haber sido iniciada por cometas, ¿no? Cometas, y que los pulpos serían un ejemplo de esa inicial evolución gracias a virus extraterrestres que alteraron su ADN, ¿no? A mí me da una hueva saber eso. Yo nada más lo trago, compañero, en un cóctel y vieras qué bueno ay, es. Y, a mí baby. me encanta. Nada más que no sea muy chicloso, ¿verdad? Porque si es muy chicloso, entonces ya no está padre. Lo Pero, ay, así me... Eh, has comido un HB, un carpeacito, así un carpacho de pulpo, así con aceite de oliva, limoncito y salecita oh, oh, del mar A la diabla, pero ¿te has comido uno alguna vez? Un pulpo a la diabla. Cuando vayan a volver a comer, recuerden que están comiendo así un marciano, chiqui baby. Ay, Dios crófano? mío. <laughs> Señores, regresamos mañana con mucho más. Gracias, César Muñoz. Gracias, Luis Garibay. Gracias, Tommy Fernández. Sí, tu pulpo? De, de, ¿Alien? 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 De, de, ¿De dónde es el pulpo? ¿De más En tu estación favorita, de lunes a. Dices, mamita, ¿no, pero, no. ¡Vamos! Chico, ¿Vamos? ¡Qué buena. rico, No, yo voy a Bye. Show baby. Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, "You Might Be Right," former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen pose that question to guests like Paul Ryan, Al Gore, and Judy Woodruff. Come for the stories, stay for the substance and expert insights into some of the most challenging issues facing the country. Including affordable housing, crime, and education. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts.